después de lo que vimos en la teoría, en la pizarra, vamos a pasar a la parte práctica, donde vemos aquí el potenciómetro con el cual vamos a ajustar la tensión que vamos a aplicar a los diodos varicap. Tenemos la resistencia de 1 megón y el capacitor de, en este caso, un 103 de 10 nanos, vendría a ser el capacitor, puede ir de 10 nanos o de 1 nano, que es el que va a desacoplar cualquier tipo de ruido a tierra o GND. Y lo que vamos a hacer es medir los valores de capacidad resultante, los vamos a medir en el capacímetro Neoteo que aquí tenemos dispuesto para hacer las mediciones. Vamos a encender el capacímetro y lo que vamos a ver, luego de que se ajusta a cero el capacímetro, vamos a ver la medición que está indicando que está en cero. Vamos a conectar la alimentación a todo el circuito, vamos a alimentar el circuito con unos 3 volts aproximadamente, que es una tensión suficiente como para trabajar con los diodos, y vamos a conectar un par de diodos que hemos seleccionado para mostrarte, un par de diodos azules, en este caso color azul, son en la carcasa, con el cátodo color blanco. Vamos a conectarlos así, y al estar a máxima tensión, tal como habíamos visto en la teoría, la capacidad es mínima, en este caso es 0 picofaradio, una capacidad que está en cero prácticamente. Con la máxima tensión, si recuerdan la curva a máxima tensión tenía la menor capacidad. Lo que hacemos es comenzar a bajar la tensión, comenzamos a bajar la tensión y aparece la capacidad allí, y lo que tratamos de ver cuando establecemos un valor determinado es que el valor tiene que ser fijo, constante, estable, y lo que vemos allí es que el valor de capacidad está variando entre 7 picofaradios, 6 picofaradios, 8, es un valor que está variando bastante. Si bien nos sirve para darnos una referencia aproximada, es una variación bastante importante. Si lo bajamos, si le aumentamos la tensión un poco y bajamos el valor de capacidad, igual siempre varía entre 1, 2 y 3 y siempre está en el límite de medición que pueda tener el medidor de capacidad que poseemos, y nos da a entender de que estamos ante un juego de diodos varicap que tienen poco valor de capacidad, poco valor capacitivo, y podríamos ensayar otros para ver si logramos un mayor rango de trabajo entre un máximo y un mínimo. Vamos a subir al máximo la tensión. Cuando conectemos los capacitores, teóricamente vamos a tener el mínimo valor de capacidad. Máxima tensión, mínimo valor de capacidad. Allí conectamos los diodos y allí tenemos que, a máxima tensión, que en este caso serían unos 3 volts, tenemos 3, 4, 5 picofaradios esos valores, y empezamos a bajar el valor de tensión. La capacidad comienza a aumentar, ahí se nos fue, ahí llegamos, supongamos, a 20 picofaradios y ahí estamos en 19, 18 picofaradios. Con los dos capacitores que están colocados en serie tenemos un valor estable, una medición estable. Básicamente, siempre recordemos que estamos hablando de valores que están muy al límite de la medición, en la parte baja de los picofaradios, están muy al límite de la medición del instrumento, de cualquier instrumento que pueda llegar a tener, a medir tan pocos picofaradios. Pero en este caso nos sirve para darnos cuenta que estos diodos, varicap, poseen una capacidad de al menos cerca de los 40 picofaradios cada uno. Vamos a ver si podemos subir más arriba. Ahí estamos,
en los 23 picofaradios aproximadamente, 20 picofaradios. 20 picofaradios es un valor estable, es un valor que prácticamente podemos dar como hecho de máximo. Es decir, que cada diodo posee un capacitor interno o puede disponer de un capacitor, una capacidad interna de 40 picofaradios, al estar conectados con los cátodos en oposición, al estar conectados en serie, es que nosotros vemos la mitad de la capacidad, porque estamos midiendo, aplicándole tensión a uno solo, y el otro sirve de paso, o bypass, como se le llama también, sirve de paso para enviarle al capacímetro la información de qué capacidad está teniendo este capacitor. Como están en serie, va a ser, y son iguales, va a ser exactamente la mitad. En este caso, nos da la pauta de que vamos a tener diodos varicap con una capacidad máxima de unos 40 picofaradios. Y la capacidad mínima que se va a dar a la máxima tensión, ahí estábamos con 3 volts, habíamos dicho, vamos a tratar de subir un poquito más, podemos llegar en los 5 volts aproximadamente, podemos llegar a los 0 picofaradios ya directamente, a 0 picofaradios, como espero que estén viendo ahí en el medidor de capacidad, y vamos a ver si volvemos a disminuir la tensión, a ver si logramos llegar a lo que habíamos llegado hoy, que eran los 20 picofaradios, Es un poco crítico el punto, y ahí estamos con la medición que teníamos hoy. Entonces, estos capacitores pueden variar entre 0 y 20 picofaradios, entre 0 y lo que estamos midiendo, 20 picofaradios, que representan a 40 picofaradios por diodo, por capacidad que nos va a presentar cada diodo varicap. De esta manera, vimos cómo se puede ensayar en forma práctica y cómo se puede saber los valores de capacidad que alcanzan las capacidades parásitas que presentan, las capacidades que presentan las junturas de estos diodos específicos llamados varicap, y que lo hemos visto junto al medidor de capacidad con el capacímetro digital Neoteo. Lo hemos visto acá en esta nueva entrega para todos ustedes en Neoteo.